porque enfocaba a la chica, ¿no? Bueno, hoy les quiero presentar esta cortadora de pasto económica que me compré. Había que seguir el paso y encontré esta baratija. 2 años de garantía, no sé por qué. Se va a romper seguramente después del año. Como siempre, como todas las cosas en Argentina, que duran nada. Bueno, vamos a cuidarla. 1300 watts, la verdad que es poca la potencia que le pido, pero tampoco voy a cortar una gran barra. Donino. Ay, no dejan hacer nada divertido. Bueno, esto es un poco el unboxing de lo que trae. Esos, obvio que son los fioritos que son como para el soporte de, no sé cómo llamarlo, las barras para soportar o llevar el carrito. Bueno, eso es como la bolsa de plástico que no ya de entrada me di cuenta que no tenía mucha capacidad. O sea, pegás una buena recorrida con el carrito y si te llena tienes que vaciarlo al momento. Lo que sí es fácil vaciarlo, pero es un garrón tener que vaciarlo a cada rato. Bueno, ahí está el enchufe, bueno, cómo funciona. El sistema de encendido está bueno porque es anti niños, porque no lo puede encender cualquiera, así que ahí te puedes quitar un peso de encima. Ahí está la famosa cuchilla, que todo de plástico, no me gustó nada. Tiene buen peso como para soportar, digamos, el peso, de ahí se regula el nivel, ahí se le ven los niveles de donde tiene que estar la rueda. Ahí atrás se ve cómo sale el pasto y va a la mochila, digamos, de almacenaje del pasto cortado ya. Ahí mostré justo los decibeles que te decía, que no hace mucho ruido, pero si estás escuchando una radio, medio que te obstruye el sonido. No es muy fuerte, y ahí están todos los tornillos y demás cosas como para ajustarlo todo. No usé el manual, no hace falta el manual, así que quédense tranquilos, es más fácil que armar un Lego. Bueno, ahí estoy mostrando cómo funciona. Como decía, el sistema de encendido es sencillo. Primero hay que apretar el botón redondito, mantenerlo apretado y después jalar la palanquita, y ahí se ve que se escucha cómo funciona el motorcito. Tiene su potencia, fíjense el alto que estaba el pasto, porque hace 2 semanas que no lo cortaba, ya había crecido un montón. Y una tirada de esas que muestro y se ve cómo se traba. Voy a ver si muestro en el video cómo se traba. La máquina no tiene mucha potencia, así que ante el acúmulo de pasto se traba. Bueno, el sistema de destrabar la mochila es re fácil, solamente tenés que jalar para arriba, o después más adelante voy a mostrar una forma de cómo lo saco más fácil, es solamente arrastrando. Como dije, el sistema de encendido es re, digamos, complicado para un niño, o sea, no hay riesgo, calculo yo, no hay riesgo de que puedas meter la mano y sacarlo. Yo la di vuelta, ahora vas a ver cómo la di vuelta, como para ver cómo se traba la cuchilla. Y no se va a encender nunca porque es complicado. Bueno, pero bueno, no tentemos al destino porque así ocurren los accidentes, ¿no? ¿Ves? Ahí se ve cómo se tapó, con ese poquito de pasto se trabó la cuchilla. No anda directamente, está bueno, me parece un sistema de seguridad bastante precavido. Fíjense el alto del pasto, fíjense cómo están las rueditas. Me mata, es un aparato económico. Pero como no vi ningún video en YouTube que hable sobre esto, les quería compartir justamente este tipo de equipo que al que quiere gastar lo mínimo indispensable y zafar de momento para cortar un pequeño pasto, funciona. Fíjense en lo alto que está el pasto, que sobrepasa el nivel de la máquina y lo corta sin problema. Obviamente lo único malo es que se llena bastante, se llena un montón la bolsa. Entonces ahí donde yo tengo que poner la bolsa. No recomiendan en el manual, y esto sí lo leí, que se corte sin tener la bolsita. Pero fíjense lo alto del pasto. Suficiente. Porque puede volar alguna piedra y bueno, puede lastimarte. Hasta ahora yo había un par de nueces ahí que caían del árbol, del nogal. Y no me pegó ninguna. Ahí hay un par de piedras también. Bueno, ahí quiero mostrar un poco cómo era forma fácil de sacar la mochilita esa que tiene atrás. Lo levantás para arriba, haces un clic y ¡fum! Sale. Listo. Tenemos todo ahí. Y eso, bueno, lo pueden pasar donde quieren. Ahí están los decibeles, la potencia y está el pasto que está acumulado en la parte trasera de la cortadora de pasto. Bueno, el video quería que sea justamente eso, un video breve. Ahí está cómo quedó el pasto, un poquito se ve. Y acá les muestro un poco los componentes y las características de la cortadora de pasto Fitbot de 1300 watts. El que quiere se la compra, el que no, espero que les sirva el video como para orientarse. Para lo básico sirve, para lo complejo quizás, no sé, comprarse una más cara. Pero funciona, hasta ahora funciona re bien. Así que eso fue todo, espero que les guste, les sirva. Espero sus comentarios, bueno, seguir haciendo más videos. Muchas gracias por verme y chao.